Mi querida Alondra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te damos la bienvenida aquí a Boletín Charro. Nos da muchísimo gusto que nos hayas abierto las puertas ahí de tu hogar. Acaba de pasar tu coronación, una cosa muy importante, muy bonita. Y bueno, pues queremos antes que nada felicitarte y estamos seguros que vas a hacer un excelente trabajo como reina nacional. Y es la razón y el motivo por la cual estamos aquí contigo, para que nos platiques un poquito de quién eres, cómo eres, qué proyectos tienes, para que la gente te pueda conocer más a fondo. Y bienvenida, Alondra. Gracias, buenas noches, gracias por esta oportunidad, la verdad. Sí, mi coronación acaba de ser este sábado y pues todos nos divertimos, nos pudo acompañar mi mesa directiva, algunos de los presidentes de asociaciones y mi familia y mis amigos, sí. Qué bueno. Bueno, vamos a tocar ese punto adelantito. Me gustaría mucho que nos platicaras un poquito de tu origen, dónde vives, naciste en Estados Unidos, naciste en México, tus papás de dónde son. Sí, actualmente yo nací en California, toda mi vida he vivido aquí, pero mis dos padres sí son de Michoacán, mi papá específicamente de Morelia y mi mamá de Cotija. Yo de niña me lo pasaba yendo para allá y ahorita, pues no sé si les tocó ver mi video que hice con México Charro, por eso ese video fue tomado en Morelia, porque mis raíces nacen allí. Yo no nací en familia charra. Mi familia sí iban a los jaripeos, pero nunca nací como de familia de a caballo hasta que a los 5 años me nació el amor para los caballos y empecé a montar y ya llevo 15 años en este deporte. Fíjate nomás, ¿eh? Oye, entonces toda tu vida y estudiaste, sigues estudiando actualmente, me imagino, allá en Estados Unidos. Todos tus estudios son de allá. Sí, ahorita estoy en el colegio. Me faltan 2 años para terminar mi carrera. Quiero ser abogada. Okay. 2 años cumpla eso. Va a ser, ajá, claro que sí, vas a ver. Oye, y me imagino que tus papás diario te hablan en español, ¿o qué? Porque lo hablas muy bien, lo hablas fluido. Sí, de niña siempre me hablaron en español, no se acostumbraban a hablarme en inglés. Yo crecí con el español siendo mi primer idioma y el inglés pues lo fui aprendiendo en la escuela. Ajá, ya por Sí. necesidad ahí, ¿verdad? Oye, ¿tu familia de cuántos constan? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? En total somos 5, mi mamá, mi papá y tengo un hermano mayor y una hermana menor. Sí. Y de todos ellos, tú dices que no eres de herencia charra. De todos ellos, ¿a quién más les da por montar? A ninguno, literal. Yo soy la única en mi familia que le gustan los caballos. A mi hermanita le acaba de nacer el querer montar, pero es ya que va viendo ahorita, es que le ha nacido, pero de niña no le interesaban, la verdad. Oye, y también hay otro tema que me platicaste fuera de cámara, fuera de entrevista, que tú te iniciaste, te empezó a gustar los caballos, que ahorita me vas a decir el por qué te empezaron a gustar, pero no empezaste en la charrería, ¿no? No. Empezaste en otro deporte. Platícanos de ello. Yo de niña empecé a tomar clases con los americanos y formaba parte de los rodeos de varios de los barriles que hacían aquí y eso es lo que yo pasaba mi tiempo haciendo y actualmente empecé a ser reina de asociaciones americanas. Hasta actualmente todavía soy la reina de una asociación americana, y también la reina de la charrería de California. Puedo unir los dos ahorita. Empecé con los rodeos y ahorita llevo 3 años en la charrería, voy para 4. Más para cuatro. Oye, pero ¿cómo se dio ese contacto con los caballos? Porque pues me dices que tu familia no es de carrería, iban a los jaripeos, pero nada que ver con el rodeo. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegaste ahí a los caballos? Pues de niña mi mamá me compraba juguetes de caballos, ponía las películas de caballos. Y pues yo pasaba mi tiempo viendo eso y a los 5 años me compraron un pony bien chiquito y en eso me aprendí a montar hasta como a los 12 años, hasta que me agarraron un caballo actualmente. Y de ahí y no has parado. Desde ese entonces no me han podido bajar. Está bien. Oye, ¿y en el rodeo qué hacías? Platícanos. Era como proveedora del deporte, como reina iba a rodeos
por todo California o a veces afuera del estado y promovía la asociación a la cual yo pertenecía. So, como yo, ¿cómo le explico? Representaba una ciudad y en esa ciudad la llevaba a otras ciudades y allí representaba esa ciudad para que más gente viniera a nuestro rodeo y sacáramos más fondos y que la gente conociera más el deporte. Solo promovía por todo el estado. Okay. Oye, pues eso es una buena labor. O sea, como reina, ¿era tu función? Sí, y a pesar de eso iba a varios otros rodeos y competencias de otras reinas de asociación y me juntaba con ellas y juntas hacíamos varios proyectos y así para sacar todo lo del rodeo para todas las generaciones más chicas. Muy bien, pues buena experiencia, ahí ya traes recorrido y bueno, ahora ya aquí en la charrería, pues lo vas a aplicar, me imagino, ¿verdad? Sí, claro, sí. Oye, ahora háblanos de cuando das el paso a meterte a la charrería. Yo, la que entrenaba mi equipo, yo antes montaba en un equipo de charras, de vaqueras, y en ese equipo nos entrenaba una entrenadora por mi nombre, Alejandra Casas, y ella tenía una escaramuza, y varias de las muchachas montaban conmigo en las vaqueras, y me ofrecieron un lugar en su escaramuza, y me junté con ellas, y empecé allí con ellas, y duré con ellas un año, y ahí empezó. Cuando entré a la charrería, a los 17 años, entré en mi primer equipo de escaramuza y luego formé parte de dos diferentes escaramuzas hasta este año que entré de reinado. Uh-huh. Sí. Y ahora pues vas a tener más actividad, una actividad diferente. ¿Vas a seguir practicando, estando como participante de una escaramuza o lo vas a dejar ahorita a un lado? Actualmente voy a ser parte de la escaramuza monumental de USA. Ajá. Presente en el Nacional de Texas y en el Nacional de México. De México. No, pues muy bien. Bien, sí. Felicidades. Creo que van a ser una buena exhibición. La han hecho. Y bueno, con puras caballistas como tú, pues bueno, excelente presentación, ¿no? Oye, háblanos un poquito de las diferencias que encuentras tú entre la monta en el rodeo y la monta acá en la charrería. Pues primero que nada, la montura. En el rodeo americano montamos en sillas americanas y vamos montadas a horcaja después a hombre. Ajá. Y en escaramuza o en charrería nos toca como mujeres montar en albardas o con la pierna cruzada. Uh-huh. Y también la forma en que nos vestimos. En el rodeo americano me pongo pantalones y una camisa, llevo corona, llevo chaparreras. Y en la escaramuza llevo vestido, sombrero, aretes, todo eso. Todo, hasta el molcajete, dicen, ¿verdad? Sí. Oye, también dos riendas, ¿no? En el rodeo. Sí, depende del caballo. Puede llevar uno, dos, o puede llevar uno, en el estilo que monta el caballo. Uh-huh. Sí. Son buenos cambios. Y dices que sigues en los dos deportes, como quien dice, ¿verdad? Vas al rodeo y vas a la charrería. ¿Y no te cuesta trabajo ubicarte, moverte? No, gracias a Dios tengo dos diferentes caballos, uno que lo uso específicamente para la charrería y uno específicamente para lo americano. So, me puedo encontrar en los dos, monto los dos por semana cuando cada uno me cambio, me acostumbro a los dos, puedo intercambiarme. ¿Qué diferencia crees o tienen tus caballos el que trabajas acá en el rodeo y el que trabajas acá en charrería? ¿Por qué tienen que ser diferentes? No tienen que ser diferentes, pero cada uno se acostumbra a su diferente disciplina. Como el de rodeo americano, yo diría que es más acelerado, más loquito, pero bien noble. Y su rienda de manejar es más como rapidita. Y el del rodeo mexicano, o lo de lo mexicano, es de una sola rienda, es más lento, más relajado, pero también muy noble. Está bien. Oye, y ya que empezaste en la escaramuza, empiezan los movimientos que no hacías, por supuesto, acá en el rodeo. Son totalmente diferentes los ejercicios, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Hay más adrenalina? ¿Dónde hay más adrenalina?
yo siento más adrenalina en lo mexicano porque todos van, somos 8, todos van a, o 16 como en la Monumental, y todos van a un ritmo, uno tiene que ver uno al otro, todo se mueve más rápido, los giros, los cruces, cosas así, todo se mueve más, con más ritmo. Sí. Y la forma de montar, que dices, pierna cruzada, ¿te costó trabajo? ¿Cómo sentiste ese movimiento? Porque hay que montarse de diferente manera para tener el equilibrio justo, ¿no? Sí, pues, yo diría que sí, porque yo toda mi vida monté al estilo hombre. Ajá. Y para cruzar mi pata, pues, era aprender a poner mi peso a un lado, o recientemente como empecé a calar, a hacerme para atrás, a cómo tener la mano, cómo sentarme, cómo mover mi peso para que el caballo sienta la diferencia. Sí. ¿Dónde crees, qué es lo que te costó más trabajo acomodarte a lo mexicano, a la escaramuza? Yo creo, pues, la forma de montar, la espalda, y vas recta, vas, tienes que cargarte en una forma donde el caballo sienta tu peso, y para que él también se encuentre él mismo. Uh-huh. Sí, so yo diría la forma en cual uno monta. ¿Cómo montas? ¿Y sí, cómo te hiciste de tu primer caballo? ¿Has tenido un caballo o cuántos caballos en la escaramuza? En la escaramuza nomás he tenido dos. Dos. ¿Y cómo te hiciste de ellos? O sea, porque sí eran diferentes, tenían diferentes cualidades, capacidades cada caballo, ¿no? Sí, pues era nomás encontrarme con él. Acabo de agarrar uno hace 2 años, que era mi caballo escaramucero. Era nomás, como era garañón, era, yo nunca he montado garañón como para algún deporte, porque en el rodeo americano no se acostumbra a que se lleven garañones, la verdad. Y pues era encontrarme con un caballo que era como, andaba buscando las yeguas, o, pero muy noble para trabajar, muy fácil para trabajar con ellos. Uh-huh. Sí. Oye, pero ese que se lo compraste a alguien que ya practicaba el caballo escaramuza. Sí, el caballo ha estado en escaramuza toda su vida. Ah. So, me lo vendieron y el caballo ya sabía lo que iba a hacer. Ah, ok. Sí. Oye, ¿cuántos años tienes? 20. 20 años, ¿no? Pues estás joven. Joven, pero con muchas ganas todavía, ¿no? Estás en California, pero ¿en qué parte vives? ¿Cuál es tu ciudad? En Riverside. Mm. Sí. Prácticamente es zona conurbada, ¿no? De Los Ángeles, más o menos, podríamos decir. Más o menos por ese rumbo, sí, en el sur. Ajá, en el sur, bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel García, de la Catedral Charra. Tenemos alrededor de 25 años trabajando ya en el rubro de los charros. Les hacemos ropa a muchos personajes importantes en la charrería, desde los que charrean en AAA, categoría libre, mayores, infantiles, dientes de leche, a familias importantes y charros importantes. Nos ha identificado nuestro trabajo porque cumplimos en tiempo y forma. Los esperamos aquí con gusto para atenderles. Les repito, mi nombre es Gabriel García y nuestro negocio es la Catedral Charra, uno de tantos sastres que hay, pero nos distingue la formalidad, el confort. Esperemos que nos den la oportunidad. Oye, y ¿cómo combinas tus estudios actualmente? ¿Nada más estudias, no trabajas? Trabajo, pero trabajo con mi escuela. Eso me da la oportunidad de mover mis horarios conforme con a las horas que voy a la escuela. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Oye, ¿y cómo combinas cada cuándo entrenas en lo que es escaramuza y si sigues entrenando algo en el rodeo? ¿Cómo los combino? Perdón, se cortó. ¿Cómo combinas la escuela con estar practicando? Deben de estar entrenando continuamente, me imagino. Como ahorita con la Monumental, nomás estamos practicando fines de semana, como 3 días los fines de semana, pues porque todas estamos en diferentes estados, somos 3 estados, varios de diferentes estados, y pues es difícil hallarnos un fin de semana donde todas podemos. So, ahorita nomás es de trabajar lo del reinado, con lo de la americana y la escuela, pero como ahorita estos meses no estoy en la escuela, me ha hecho más fácil. Pero cuando sí estoy en la escuela actualmente, puedo hacer mi horario a que nomás voy a la escuela
3 días a la semana y cumplo con todos mis créditos y tengo los fines de semana libre para poder trabajar en los Caramusa o en mi enredado o en lo americano. Ah, muy bien, perfecto. Oye, ahora háblanos un poquito de tus vestidos, tienes muchos, ¿quién te los confecciona, en dónde, cómo le haces con ello? Pues ahorita está creciendo mi colección. Yo diría que ahorita llevo 8 y como 3 de China y unos 2 trajes. Me los ha hecho una diseñadora de Tijuana que se llama Elsa Jiménez. Varios de mis vestidos de China, varios de ellos están hechos por Mariel Prado. Mis trajes por un sastre aquí en Los Ángeles. Varios de varios lugares. Y ahorita va creciendo la colección. Espero poder agarrar más. Me están por llegar más. Estoy muy emocionada. Qué bueno. Y mi mamá también me ayuda a diseñarlos. Uh-huh. Y todo así. ¿Y de dónde sacan los diseños? ¿De la pura mente o se ponen a ver revistas o qué hacen? Sí, mi mamá se la pasa viendo revistas o está en el internet y ve, cuando ve algo, se lo manda a mi diseñadora y ve qué puede hacer similar. Ajá. Sí. Ay, qué bueno. Ese sí. Que traes está muy bonito. ¿Ese quién te lo hizo? Este lo hizo Elsa Jiménez, de Tijuana. ¿Es bordado en hilo o qué es? No, creo que todo es un pedazo. No por hilo, como todo en uno. O sea, es estampado. Sí. Ah, por aquí se ve como bordado. Pero el que me puse para la coronación sí fue bordado. Y ese fue hecho por Marín Prado. Ah, ok. Sí. Oye, ¿y tu cetro? ¿Cómo fue? ¿Quién te lo hizo? No estoy muy segura quién me lo hizo, pero ese fue hecho en México. Es de oro con blanco y lleva tonos de oro, de plata y de oro rosa. Uh-huh. Y lleva mis iniciales. No lo tengo ahorita, se lo enseñaría, pero me salió muy bonito. ¿Y el sombrero que usaste? Es de plata, ese, y también tengo uno de oro. Sí, que me acaban de hacer. No, pues bueno, vas a estar bastante bien presentada. Ya nos dijiste que tienes un buen guardarropa, sombreros y monturas. ¿Cómo andas en albardas? Estoy trabajando en eso. Estoy buscando en agarrar una, a lo mejor con caballo pinto. Tengo un diseño en mente. Ojalá lo pueda hacer realidad y ojalá lo pueda sacar para el nacional. Ah, mira. No, sí. Está bien. Vas a implantar moda, entonces. Ojalá. Qué bueno, ¿eh? Oye, ahora háblanos de tu coronación. ¿Cómo fue? ¿Cómo se planeó? ¿Quiénes estuvieron? Pues, mi coronación se planeó en como 3 semanas. Nos movimos de una fecha. Íbamos a tener 2 semanas, 2 meses para planear, y luego se convirtió en 3 semanas. Todo se hizo bien rápido. Fue en mi rancho de mi familia, que se llama North River Ranch, aquí en Riverside. Y pudieron asistir mi mesa directiva, mi delegada, varios de mis amigos, de mis familiares, los más cercanos. Tuvimos banda, mariachi. Fue muy bonita la ceremonia, algo que nunca olvidaría. Mi vestido estaba hermoso, el cetro, el sombrero, todo. Sí. Entonces, banda, mariachi, comida, ¿qué se dio? Fue en la noche, ¿no? Una cena. Sí, fue... pues típico, como birria, ensalada, cosas así. ¿Y tú actualmente tienes pareja? ¿Estás de novia o no? No, soltera. Oye, ¿bailaste el jarabe tapatío? ¿Hiciste algo ahí en tu coronación o no? Bailé el jarabe tapatío con un amigo y me floreó un amigo también durante la cena. Sí. Ah, no, estuviste bien agasajada entonces, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó de esa fiesta? Yo diría disfrutar de la fiesta después de la coronación y todo. Sí, disfruté mucho de la coronación misma, pero fue más divertirme con mi púa, con mi delegada y todos bailando juntos al fin de todo. Eso fue lo más divertido. Más divertido. Oye, ¿cambiaste de vestidos? No, toda la noche me puse el mismo vestido de China. Ah, mira. Sí. Está bien. Oye, ¿y cómo se dio ese acercamiento para que te eligieran a ti como reina? Pues dejé de montar con un equipo que estaba y estaba yo calando. Me dediqué a los caladeros, a montar aquí en el estado, también en México.
y mi PUA y mi delegada me llamaron y me habían dicho que estaba considerada para la posición, que en él mismo fue un honor hasta que me consideraran, y duraron semanas, pensaron todo, tomaron decisiones, vieron cómo iba a correr todo, cualidades y todo, y en fin, me dieron la oportunidad de poder representar a California. Oye, ¿y qué dijeron tus papás cuando pues, les diste la notición? Pues ellos más bien emocionados, creo, no supieron qué hacer, pusimos fotos en las redes sociales para que vieran lo que había hecho yo en el pasado, cosas que he hecho, planes para el futuro, para que vieran que sí tenía aspiraciones y cosas así. Está bien. Y ahora que ya es una realidad, ¿qué te dicen tus papás? Porque obviamente, bueno, ustedes tienen otra manera de pensar y todo eso. No sé si a todos los eventos te acompañe tu mamá o te manejes sola. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te acostumbras a manejar? Mis papás tienen su propio negocio, o cuando me pueden acompañar, sí me acompañan. Algunas veces sí voy sola, a los que estén más cercanos aquí. Hay veces que voy a México unos días antes que ellos, pero ellos me acompañan para el evento o cosas así. Pero ellos bien emocionados, me dicen que le eche ganas, me apoyan mucho en la forma en que he visto, en lo que tengo, me apoyan muchísimo. So, ellos también están bien emocionados. ¿Y tus hermanos? Pues mi hermano y mi hermana, la verdad, como no les interesa los caballos, cuando pueden acompañan, cuando no, o cuando mis papás me acompañan, mi hermano se queda a cuidar el negocio, cosas así. Está bueno. Oye, ¿y qué planes tienes? ¿Vas a implementar algo de lo que has hecho en el rodeo? ¿Lo vas a integrar? ¿Cuáles son tus planes? Pues ahorita quiero enfocarme en las generaciones más chiquitas, como las niñas, pues que son mi mayor enfoque ahorita, porque como en California quieren imponer una ley donde no dejan que en los alarios de Los Ángeles hagan charrería. So, ahorita estamos tratando de evitar eso y quiero poder promover la charrería para enseñarles a todos los de aquí del condado de Los Ángeles que la charrería no es todo lo que se ve de afuera. No maltratamos nuestros animales, los cuidamos y bien, son bien cuidados. Nuestro deporte no se trata de nada de eso y de mostrarle eso al condado para que no impongan esa ley y poder trabajar este deporte hasta que las futuras generaciones puedan tomar parte de él. So, me estoy enfocando en eso ahorita, en poder promover la charrería para que las futuras generaciones puedan ser parte de este bello deporte. Claro, bueno. Y creo yo que pues les puede servir a todos ustedes, como a la charrería en general, el reconocimiento que tiene nuestro deporte, que es la charrería, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Al hablar de la humanidad, bueno, es de todos, del mundo entero. Y bueno, yo creo que si lo saben explotar como defensa, es un escudo buenísimo para poder mantener la charrería como tal, ¿no? Sí, la verdad sí. Es que mucha gente lo que ve de afuera es lo que, de todo lo que nos critican, nadie toma el tiempo para ver por dentro, para tomar parte de la charrería y llegar a conocerlo, y es lo que quiero que la gente haga, que tomen el tiempo de venir a las charreadas o ir a las ferias de escaramuzas y que vean que no todo lo que se ve de afuera. Sí. ¿Y eso cómo lo pretendes hacer? O sea, ¿cómo te gustaría difundirlo, tocar puertas, dónde, cómo? Pues ahorita he estado platicando con nuestra reina nacional, Paola, que me ha estado ayudando muchísimo en hacer una página de redes sociales donde comparto información de charreadas, ferias de escaramuzas, fotografías, y poder promoverlo por las redes sociales, hacer entrevistas como esta, varias cosas así. Medios así. ¿Cómo estás con los medios de comunicación, ya sea revista, periódico, tele, radio? Pues vamos poco a poco. Ahorita más en lo que puedo, como el Instagram, Facebook, Twitter, cosas así, las cosas que más puedo, como el del teléfono inmediatamente. Uh-huh. Ahí es donde te estás enfocando. Uh-huh.
Bueno, Sí. y poco a poco me imagino que vas a ir abriendo. Sí, espero poder ir abriendo más a lugar. Dios. Bueno, pues Alondra, muchísimas felicidades. Creo que vas a hacer una muy buena labor. Tienes experiencia, aunque tienes corta edad, pero estás ya con buena experiencia. Creo que si aprovechas todo eso que has logrado hacer en el rodeo, creo que se puede traspolar aquí a este deporte, porque me imagino que sí lograste atraer gente, atraer público al rodeo, ¿no? Sí, actualmente en mi reinado, en mi coronación, sí pude traer a algunas reinas del rodeo americano. Eso sí pude compartir con ellas esta experiencia. Les tocó conocer poquito más de la cultura y traerlas a, ojalá un día una charreada para que también vean. Igual, en el próximo año sí estaría dando mi corona del rodeo americano. Y espero poder hacerlo vestido de escaramuza para que todos vean que las dos culturas sí se pueden mezclar. Pueden mezclar. Oye, y por último, ¿fuiste reina del rodeo únicamente en California? De una ciudad aquí en California, pero me están dando la oportunidad de correr de Reina de California, pero para el rodeo americano. Todavía no he decidido si lo voy a hacer, como me han dado este reinado de California, es mucho compromiso, Sí. pero a ver cómo se decide. A ver cómo se decide. Ojalá pues sí, le des el tiempo aquí a la charrería, al deporte, porque realmente, aparte que lo necesita, ¿verdad? Necesitamos de todo mundo que hagan algo, ¿no? Para mantenerlo. Sobre todo ustedes que tienen una problemática mayor, ¿no? Están en un país ajeno, están luchando siempre con ello. Y bueno, son herencias de nosotros y es algo que identifica a nuestro país, ¿no? Y que ustedes pues lo hacen de muy buena manera para seguirlo manteniendo. Gracias. Bueno, pues te deseamos muchísima suerte, Alondra. Esperemos que esta no sea la primera ni la última vez que platicamos, aunque sea así, cuando tengamos vuelta para allá a California, nos daría muchísimo gusto hacer otra entrevista ya presencial, que tenemos planes por allá de estar en los primeros días de agosto. Ojalá te veamos porque son eventos oficiales que seguramente estarás tú también en ellos, ¿no? Sí, con mucho gusto. California es su casa. Siempre tiene las puertas abiertas aquí. Gracias, Alondra, gracias. Y bueno, pues ya tendremos la oportunidad de conocernos personalmente y platicar un poquito más ya en agosto, pues aunque son poco tiempo, un mes, mes y tantos, pero bueno, ver tus avances, ¿no? Sí, claro, sí. Con mucho gusto. Ah, bueno, Alondra, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros con Boletín Charro. Ya saben que esto se queda ahí en la página para que la gente la siga viendo, disfrutando y siga disfrutando de tu belleza. Gracias. Gracias, estamos en contacto y vamos a seguir comunicándonos para darte seguimiento a todo tu reinado. Muchísimas gracias, Alondra. Muy buenas noches, que descanses.